¿Qué rollo, raza? Bienvenidos a un nuevo directo. Hola, Rey, ando con una señora peda. ¿Literal, con una señora que está peda o tú estás pedo? Yo no entendí. Ay, ojete. Bienvenidos a un nuevo directo. Anda súper pedo. Ah, anda súper pedo. ¿Y eso? ¿Por qué andas pedo, bro? ¿Por qué anda pedo, señor bolo? Dios, Dios, ¿eres tú? Brian, ¿cómo estás, rey? Decepción, rey. Entiendo, bolo. Entiendo, Evolution. ¿Te sientes mejor? ¿Qué onda, Antonio? ¿Cómo estás? Otro 14 de febrero que no presumo a nadie. Ya con este llevo toda la vida. Yo tampoco jamás en mi vida he pasado con alguien 14 de febrero, güey. De hecho. Elías, gracias por el like. Bien, tanto tiempo que no entro. ¿Y ese milagrazo? ¿Y ese milagrazo, Antonio? ¿Tienes seguidor de Hito? Creo que tre por tres. Entonces tienes muchos días siguiéndome. Desde hace un buen... Sí, güey, ya tienes rato entonces. ¿Desde qué será? Desde que jugaba Fortnite. Podría ser. Saliendo apenas de la chamba, por eso. ¿Y de qué trabajas, Antonio? Lindo día. Nos vemos en el stream de la noche. ¡Memo! Gracias por el like, Memo. Ya está, Memo. Que tengas un excelente día igual. Gracias por el like, Rey. Sí, ya no juego, nomás te veo. Ah, ya no juegas. Yo tampoco, yo no jugaba. Pero espero pronto volver a jugar Fortnite para hacer privadas. ¿Y ahora qué juegas, Antonio? Antonio, gracias por el like. ¿Cómo están, raza? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal su día? En una compañía de helado. Y es famosa esa compañía. Es una compañía famosa. La verdadera bichota. ¿Cómo estás, Elías? Bienvenido, rey. ¿Cómo te encuentras? La Yaso. No, no la conozco. ¿Y para perros? ¿Cómo que para perros? Y humanos. No, ni idea. ¿Ya probaste esos helados, Antonio? No, no lo ubico, la verdad. ¿Para perros también? ¿Cómo que para perros? Son helados para perros. Sí, man. ¿Qué rayos? Nunca lo había escuchado. Sí les había llegado notificación de que estaba en stream, Elías y Antonio. O no les llegó. Y me vieron en el inicio. Sí, sí te llegó notificación. Ah, vale. Por eso entré milagro.
Dice Carlitos, no. Carlitos, ¿cómo estás, rey? Bienvenido. A mí sí me llegó, a veces no llega la hija de su madre. Sí, vato, no sé por qué. Carlitos, gracias por la hija. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Andas en el trabajo o qué andas haciendo? Adiós. Anda potente la tos. Sí, no sé por qué no llega a veces, qué pedo. El Facebook se buguea a veces, no sé por qué. ¿Qué andas haciendo, Lías? ¿Andas en el trabajo? ¿Andas en el caso? ¿Qué andas haciendo? Carlitos. No, Rey, hoy no voy. Hoy no fuiste. Andas en casa entonces. ¿Quieres jugar, Carlitos? Sácalos para cotorrearlos. Mira, pues. Los gallos. Ay, ojete. Hola, Néster. ¿Cómo estás, chiquito? ¿Cómo estás, precioso, hermoso? Bienvenido. Néster, gracias por la guerrilla. ¿Me compras unos chetos, Néster? Estoy en casa. En un rato me voy a trabajar. ¿En qué trabajas, Elías? Está fallando el internet. ¿Te está fallando el internet? ¿Por qué? ¿Se te traba el stream? ¿O qué? Néster, dice Carlitos. Carlitos. Va, cuando llegue a mi casa, paso, va. Ya está, Néster. Con cuidado, rey. Bye, bye, Néster. Porque no me deja iniciar sesión en el Xbox, el stream va bien. Ah, ok. Comparto el. Ay, que ando del trabajo. Ok, Logan, gracias por pasarte y paz. Gracias por compartir, Rey. Que te vaya muy bien en tu trabajo. Son mamados. Gracias por compartir, Logan. Suerte jugando con los Néstor. Muchas gracias. Gracias, Rey. Buena suerte en el trabajo. Logan, gracias por like. Trabajo en una empresa japonesa que hace arnés para autos. Ah, su madre. Ok. Le sabes entonces. Hola, saluditos. Saluditos, Georgina, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por el like, Georgina. ¿Cómo estás, Georgina? ¿Todo bien? Entiendo. Qué chido. Está chido eso, Leos. ¿Y a qué horas entras? Al trabajo. Bienvenidos, Rosa. Bienvenidos. Trabajo en una empresa japonesa que hace arneses para amarrar lolis y darles con el látigo. Mira, pues. El Logan. Estoy en el turno. Ah, no, en el turbo B. Entro a las 5B. A las 5P. A las 5B. What the fuck? A las 5 PM y salgo a la 1:30 AM. Ah, sales bien tarde, vato. Solo es lunes a viernes. Ok. Y ese es tu horario definitivo, o sea, no te lo cambian, por ejemplo, para que entres más temprano o entres más tarde y salgas más temprano. O sea, ¿cómo? No me expliqué bien, a ver. Para que, por ejemplo, te quede tiempo en el día, a eso me refiero. Medícate la dislexia, madre. ¿Qué pido con mi dislexia? ¿No quieres jugar al Carlitrots? Solo se dice el otro turno es de las 7 AM a 4:30 PM. ¿Y cuál se te hace mejor? Gracias por compartir, Carlitrots. Carlitrots. ¿Cuál se te hace mejor, Elías?
Pues ya me acostumbré en el que estoy. Ah, ok. Ah, bueno, pues igual está muy bien. Creo que saldré ahorita. Ahorita veo, si no salgo, le entro, ok. Ok, Carlitos. No, 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 no te preocupes, no, no quiero ir, Carlitos, ¿eh? No, no me invites. GPI, Carlitos, ¿a dónde vamos? Desde que fui a dejar mi solicitud, pedí el turno matutino, pero no había vacantes. Ah, chale. ¿Y ahorita cuánto te llevas en esa empresa, Elías? Me levanto a las 4:30, el transporte me recoge a las 5:30, llego al trabajo a las 6:30, empezamos labores a las 7 a.m. y salimos a las 5:30. Llego a casa a las 7 p.m. y se terminó el día y así todo el año. Ah, no mames. Te levantas súper temprano y llegas bien tarde a tu casa, vato. O sea, literal vas de visita a tu casa. Te la vives en el trabajo y vas de visita a tu casa, tal cual. Con las cariñosas, ay, ojete, GPI. Invita, Carlitos, no seas envidioso. ¿Me apartas una cariñosa, sí o qué? Llevo un año y medio. ¿Un año y medio? Asumo que no. ¿Y te gusta tu trabajo? O sea, ¿te gusta lo que haces? Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Claudia, gracias por el like. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tengo ganas de ir con las cariñosas con el Baldi, pero así sin cariñosas solo el Baldi y yo. Yo jalo, me invitas. Me invitas a ver una película. En tu casa, guapo. Sin cariñosas. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me invitas a ver una película, pero así sin película, puro beso. Sí, ok, Carlitos. ¿Ya comiste, vamos a ver Netflix. Uy. Ulala. Hola, señor francés. Vamos a ver Netflix. Vamos a ver La Pasión de Cristo. No es cierto. Tengo un compa que quiere ir con las cariñosas. Se quiere ir a estrenar. ¡Ay, ojete! O sea, su primera vez. Pues llévalo, hazle el paro. Para que después digas: yo fui el que la llevó, el que lo llevó a extrañar su cariñosa. Yo voy a picar unos nopalitos, les voy a echar cebollita, ajito y unas papitas. Ah, qué rico. Bueno, a mí casi no me gustan los nopales, pero sé que mucha gente sí, así que qué rico, Claudia. Aprovecho cuanto comas. Yes, sir. ¿Cómo estás, César? Dele al César lo que es el César. No he vuelto. Me pasó un poquito. Ahí. Escucho bien cerca, weón.
Spotify. No es Spotify, rey, es Notify. Notify. No hay motores aquí. Ah, ni por mí, ¿verdad? Sí. En efecto. Oh, shit, no lo había visto, güey. ¡Corre, compa, corre! No, lo voy a colgar otra vez. No puede ser, yo no sabía que estaba ahí, güey. Hay un güey que no está haciendo nada, una Micaela. Regálame la skin de Gohan de Fortnite. Cuando vuelva a jugar Fortnite, voy a regalar skins, de hecho. Así que sí, Elías, cuando vuelva a jugar Fortnite. ¿Sabías que yo era muy tryhard en el Fortnite? Elías. Era súper bueno en el Fortnite. Era muy muy bueno. Jugaba competitivo. Pero pues, no sé, me dejó de gustar el juego hace mucho. Y lo dejé de jugar. Pero no sé, dice mucha gente que ahora está mejor el juego. Que ahora está chido. Entonces, voy a probarlo después a ver qué tal. Y voy a hacer privadas de Fortnite también. Voy a hacer privaditas después. ¿A qué me refiero con privadas? Pues es como las partidas personalizadas de DVD, igual, así, pero en Fortnite. A jugar con. Oh, shit. Se pegó, güey. ¿Por qué dejaste de jugar? Dejé de jugar porque me dejó de gustar el juego, güey. Me dejó de gustar el juego porque. Le pusieron a poner muchas cosas, güey. Le quitaron. Bueno, en sí, lo que pasó fue que. Oh, vale. Le empezaron a mover mucho a los armas. Las armas. Ah, qué hijo de fruta, güey, me la hizo. Las armas ya no me. Ah, what? ¿Cómo me dio desde ahí? Las armas, quitaron la pump, que era la escopeta. Quitaron la escopeta. Empezaron a poner muchas armas. Es más, quitaron, creo que una vez quitaron todas las escopetas. Ya no había escopetas. Entonces, pues ya no me gustó por eso. Me empezaron a cambiar las armas y la verdad no me gustaba ya. Yo juego sin construcción porque soy maleta. No, a mí me encantaba construir, vato. De hecho. Antes, cuando jugaba Fortnite, me la pasaba construyendo. Haz de cuenta que me la pasaba practicando construcción como 2 o 3 horas al día. Me la pasaba construyendo todo el rato, vato. A mí me gusta mucho con construcción. Ni con palpetidas. Jesús, ¿cómo estás, Jesús? Soy ese. Soy es el de los fetidas. Me va a campear, no me jodas, es en serio. Me está campeando. Ya eras maestro, ya era maestro, ya no era chalán, ya era maestro. Me está campeando, güey. Me está campeando, pero ¿qué le hice yo? Yo era maestro, aunque no lo crean. Van y por mí, ¿verdad? Le puso algo, le puso algo, le puso jeringa, yo creo, algo así.
haber puesto jeringa o algo así. A ver si se levanta. Ay, no. ¿Qué quiere más camper, güey? Sí, o sea, me gustaba mucho jugar Fortnite, la neta. O sea, mi contenido principal siempre era Fortnite antes. Dice mi mamá que no llevará papitas, pero yo te las llevo, rey. A huevo, gracias, Néstor. Gracias, rey. ¿Cómo que no me va a traer papitas? Sí, pero me gustaba mucho Fortnite, la verdad. Espero volver a jugarlo pronto. Y jugarlo con ustedes. ¿Qué es lo que más me ilusiona jugar con ustedes? Ahí viene, ahí viene. ¡Ah, shit! No puede ser, hermano, va ni por mí, ¿verdad? Full, sí, ahí viene. Dios. Ah, sí me vio, güey. Sí me va a dar, creo. Ah, hijo de fruta, güey. Ya estoy muerto, banda. Yo la descargué, pero no he jugado ninguna partida, no sé, bo. No sabes, Carlitos. Está fácil, cuando lo instale, cuando lo descargue, te enseño, ¿va? Sí, ok. A su madre, güey. ¿Para cuándo el Free Fire, Alexan? ¡Ey, John! ¿Cómo estás, Rey? Bienvenido. ¿Para cuándo el Free Fire? Muy pronto se viene Free Fire. El Free Fire. Muy pronto. ¿Y a jugar también? Pues obvio. Yo te enseño, papi. Yo te enseño. Avisarás para sacarte clics. Para sacarme clips. Sí, voy a avisar, obvio. Sí, obvio, cuando vaya a jugar Fortnite. De hecho, pienso jugarlo un fin de semana, pero primero. No sé hablar. Pero primero, necesito comprar la otra memoria, pero ya casi raza. Nada más aguanten, sean pacientes. Ya saben, raza, no se les olvide dejar su like, compartir el stream, se los agradecería un montón. Bienvenidos a todos los que están aquí. Bienvenidos al Himalaya. Si llegas a la meta de estrellas. Si llego a la meta de estrellas, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, Carlitos? Quique, gracias por el like. Quique, ¿cómo estás, Quique? Bienvenido, rey. Si llegas a la meta de estrellas, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, Carlitos? No entendí. Alepsan, Kike, ¿cómo estás, Kike? Bienvenido, rey. O sea, que si llegas cada mes. Ah, que si yo cada mes. El mes pasado sí llegué. El mes pasado sí llegué. Y este mes, quién sabe. Pero espero que también. Hay veces en las que sí, hay veces en las que no. Tengo una cuenta chetada de del Free Fire. ¿Y por qué no la vendes, Elías?
Hay mucha gente que compra cuentas de Free Fire. Quique dice Carlitos. Hay mucha gente que compra cuentas de Free Fire. Daniel Díaz, gracias por el like. Si quiero, pero no sé dónde. Métete a grupos de Free Fire. A lo mejor ahí te compran la cuenta. Nada más publicas capturas de lo que hay y eso. Like, José, ¿cómo estás, José? Bienvenido al Himalaya, José. Carlitos, dice Kike. Luego estafan. O sea, no entregas la cuenta primero, güey. Ya comieron, ya, Kike. ¿Y tú? ¿Ya comiste? ¿Cómo estás? ¿Andas en el trabajo? Sácate una teta. Mira, pues. José, gracias por el like. ¿Por qué me sigue apareciendo como de carga ahí arriba? What the fuck? No. ¿Cómo sabía el ente que este es mi mapa favorito, güey? Mapazo. ¿Te la creíste, güey? Bye. Ahora no se la creyó. Ay. No, y mi chungo, no lo alcancé a tirar. Bueno, la primera se la comió y en la segunda ya no se la comió. ¡Ojo! 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 ¡Oh! ¡Qué buena, hermano! ¡Qué buena, güey! ¡No mames, qué pedo! ¡Qué buena! ¿En cuánto estarán en ventas si le he metido unos 4.000 varos? ¡Madres! ¿4.000? Pues, ¿cuántas skins y cosas te has comprado, güey? Yo creo que han de estar como unos... En unos 1.500 lo podrías vender o... Dios, digo, en plan de recuperar... De recuperar 4.000 a recuperar... Digo, a recuperar nada. Digo, recuperar, perdón, 1.500 a recuperar nada. De hecho, es el único juego al que le he metido así dinero. No mames. Yo al que le he metido un chingo de dinero... Es al... Al Fortnite. A Fortnite le he metido mucho dinero. Máximo 2.500. ¿Qué? Ese sí usa la linterna, no como un streamer que conozco. Ahora. ¿Te la creíste, güey? ¡Ay, Dios! ¿Cómo sabe, vato? ¿Cómo sabe? Es buena. Aunque esté en Raccoon City, pues es buena. Pero sí, podrías, publicar en un grupo de Free Fire de que vendo esa cuenta, qué rollo, ¿quién me la compra? Tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Que no diré su nombre, pero empieza con la A de Alepsan. Alexpan. Bueno, ¿quieres que te curemos?
Pero yo sí la uso, güey, te lo prometo. Dios. Qué buena. Vale, vamos por el colgado. Ah, ya fueron por el colgado. Le quise hacer un 360 y no me salió. No, se recupera muy rápido, güey. ¿Por qué nomás usa un bling? Ah, ya vi por qué. Tiene el lado donde caminar rápido, güey. Luego hay mucha rata. Bueno, no sé si tiene el lado donde caminar rápido, vato. Tiene la donde caminar rápido, vato. ¡Ah! ¡Ay, Dios! Y se recupera muy rápido. ¡Ah! ¡Oh, se recupera muy rápido de los blinks, güey! Te encanta el colgado. Mira, no, pues, ahora. A mí me gustan mucho esos. Y eso de que depositen primero, pues no quieren. Eso también, vato. Es que es muy complicado, es complicadísimo vender una cuenta, güey. Porque uno no confía en el otro. Pues, ¿cómo le vas a confiar a alguien que no conoces? ¿Sabes cómo? Qué flojera, mi mamá se metió a ver cosas de uñas y maquillaje y todo eso. Se va a tardar un montón. Las mujeres siempre se tardan mucho en eso. Cuando van a comprar algo, se ponen a ver. Y hay veces en las que no compran nada, güey. Ya voy a ninjar, güey, porque si no me van a matar. Y a Fortnite como una milpita le he metido. Una milpita. No, yo le metí como unos... Unos 2.000, 3.000 pesos, más o menos. Entre 2.000 y 3.000. Colgar a una Nester. A DVD como otra milpita. Ah, ya no alcancé, güey. No, ya se muere. Y a Warzone como dos bolas. A Warzone, a su madre, güey. Bueno, si vuelves a comprar otra cosa en Fortnite, usa el código Alexan, sube a la tienda de Fortnite. Yo al DVD solamente le he metido como 1.000 pesos, lo máximo. Y a Riot Company como 500 varos. Imagínate si yo aguanto. Si yo aguanto fuera mientras compran cosas. ¿Cómo hacen eso? Yo sí aguanto fuera. ¿Qué? Afuera, perdón, mientras compran. No, hombre. Mi dislexia, perdón. Imagínate si yo aguanto afuera mientras compran las cosas. No mames. Qué hueva, güey. Está abriendo la puerta de enfrente, creo. Si le pegó, güey. No te mates, tonto. Voy por ti. Ay, no, ya estoy muerto, güey. Y es mi último cuelgue, vato. Es mi último cuelgue, no seas así. No. Y a Clash, ¿qué es lo que he jugado desde hace 4 años? Nunca le he metido ni un solo peso. Lo que tengo es ganado de torneos. Ah, su madre, jugabas los torneos. Eras bueno jugando torneos. Soy buena opción, pues obvio. Eso sí, Néstor. Yo nomás jugué Clash un ratillo, como, no sé, como 1 o 2 meses.
Chale, banda. Era mi último cuelgue, güey. Llevaba un addon. A ver, el número máximo de cargas de proyección puedes llevar. Que puedes llevar cambia a uno. ¿Ven? Les dije, güey. Les dije que llevaba este addon. Lo sabía. Lo sabía, vato. Gracias, no se les olvide dejar su like, compartir el stream. Se los agradecería un montón. ¿Por qué veo más oscuro el juego? Está raro, ¿no? ¡Ah! Ya me acordé por qué. Déjenme, le subo tantito al. Al pedo este. A ver, ¿dónde está? Dead by Daylight, filtros. Para que se vea mejor, le voy a subir el contraste. Ahí está, creo que sí se ve mejor, ¿no? Sí, ahí se ve mejor. Listo. Vaya, yo no le he metido casi. O sea, yo casi no le meto a los juegos, la neta. Les digo, el único que le he metido mucho dinero es al Fortnite. De ahí en más, a ninguno. Ningún otro. Gracias por compartir, Elías. Muchas gracias, Rey. Muchas, muchas gracias, Elías. Ay, Dios. Tun, tun, tun. Sí se escucha la música, raza. ¿Se escucha la música de fondo o no se escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Acabo de ganar en Fortnite con el Kame Kame. Qué buena, GG's, Elias. En el Fortnite, ay, ojete. Yo la última vez que jugué Fortnite ya me ganaban, güey, no gané ni una. Pero qué chido, voto. Qué chido, ¿qué ganaste, Elias? GG, well player. A ver si cuando vuelva a jugar Fortnite gano, güey. Digo, igual pienso volver a entrenar. Un ratillo antes de jugar. Hola, Edson, buenas tardes. Buenas tardes, Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Bienvenido. Hola, va a venir por mí ahora sí. Oye, Rey, pregunta rápida. ¿Sabes qué hacer cuando tu PC se pone lenta? Pueden ser varias cosas. Podría ser, que no tienes actualizados los drivers. O podría ser también que tienes muchas cosas en tu escritorio. O sea, tienes muchas cosas descargadas, archivos que ya no uses. Podría ser también que tengas muchas aplicaciones abiertas. Yo, por ejemplo, cuando mi PC está lenta, yo cierro muchas aplicaciones para que no se me ponga lenta. O sea, las aplicaciones que están en segundo plano, que no estás usando, pero están abiertas, esas ciérralas, vato. Para que no se ponga lenta. Ahorita ya es más fácil, gané la partida. Es que, ¿sabes qué, Elías? Hay veces en las que te ponen como conforme a tu nivel de rango de juego, ¿no? En el Fortnite, creo que ya es así. Creo que actualmente ya es así.
Quizás lo primero que dijiste porque los archivos. Porque los archivos los borré. Igual cierra las aplicaciones que no estés usando, boludo, para que no se te ponga lenta. Mira, hay una aplicación que seguramente tú la tienes que se llama GeForce Experience. Así búscala en la lupita que está abajo, a la izquierda abajo. Busca GeForce Experience y esa ábrela. Ábrela y dale en donde dice drivers y actualizar. Los actualizas. Sí, lo tengo abierto. Nada más eso. Pues está bien. Sí, tengo SAP. Ah, pues de ahí puedes actualizar los drivers. Bolo. Amigo, te debo estrellitas. Sí, Germán, pero no pasa nada. Cuando tú las puedes enviar, tú sabes, rey. Yo te lo agradecería mucho. Felicidades, saliste. Ya vi tu repetición. ¿Sí la viste? Sí salí, sí salí. Dices que te estaba fallando mucho el internet, ¿verdad? Sí salí. Eso haré. Ya está, bolo. Pues estoy muy bien, si me falla. Gracias, Germán. Gracias, gracias. Justo di lo mejor de mí. Espero que te haya gustado la partida. Shit, ahí viene, pero no sé dónde. Bueno, ya vi de dónde. Ya le dije a Jenny de ti. Entiendo. No. Se fue el sótano, no, no creo terminarlo, wey. Ahí viene. Oh shit, no, no lo termino, vato. ¿Y cómo estuvo tu día, Germán? ¿Cómo te la estás pasando en tus vacaciones? Viendo por acá, ¿eh? ¿Me dejó? Bien, gracias, un poco crudo. Ah, te lo has pasado muy bien. Qué chido, Germán, me alegro mucho. Me alegro mucho, Rey. Jessica, gracias por el like. Pero se extraña la consola. Sí, entiendo. Supongo que extrañas jugar, ¿no? ¿Y cuándo terminan tus vacaciones? No. ¿Cuándo terminan tus vacaciones, Germán? Germán, gracias por el like. Este viernes. Entiendo, Rey. Pensé que le iba a colgar aquí. No, hombre, todavía faltaba. Y ahora regreso a Michoacán el sábado. Oh, entiendo, entiendo. Entiendo, Rey. ¿Y ya comiste, Germán? Lunes a la chamba, ni modo. Oh, modo literal. Sí, me dio el hijo de fruta. Abro la app y me sale error. ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué te sale error, Rey? No debería salir de error. Che, ahí viene, wey. El domingo jugamos una partida. Sí, ya comí. ¿Va, Germán? Sí. Sí, si quieres jugamos. Qué bueno que ya comiste, Rey. Me alegro mucho.
Te mando fotos si puedes ayudarme. Va, Polo. Vale, Rey. Creo que me voy a enfermar de gripe. Ahí viene el huerco. Se chungo lo tonto. Entro donde dice iniciar sesión y me aparece lo que te mandé por WhatsApp. A ver, ahorita lo reviso, Bolo. Nada más aguántame. Demuestra lo que genrusheas. Demuestra lo que rusheas, boludo. Ahí viene de nuevo, ¿verdad? A ver si lo puedo salvar. ¡No lo salvé! Bueno, lo intenté. No, y ese güey se murió. Sábado comí barbacoa, domingo recalentado, lunes tamales y hoy chiles rellenos. Ah, vato, a mí me encantan los chiles rellenos, güey, qué rico. Qué rico, vato. Y luego la barbacoa, uff, me comiste bien rico entonces. Ya va a acabar la partida, ¿eh? Boludo, nada más aguántame. A ver, deja reviso. Deja reviso, boludo. Give me one sec. Eso solo en Hidalgo. Entiendo, Rey. What? Error code message. Rey. What? A ver, reinicia tu PC, boludo. A ver si de pura casualidad te deja. Arriba las pachambitas, ¿sí? ¿Quieres entrar a jugar, Kika? Claro que sí, yes. Claro que yes. Panochitas. Yo comí carnitas. Bueno, comí carnita con en salsa verde. Ojo, ya reinicié varias veces y no te deja. No te deja, boludo. A ver. Deja de ver. Si tienes instalado la tarjeta de Nvidia. De Nvidia. Mira, lo que puedes hacer, wey, es ir a Nvidia. Pon en el buscador Nvidia Drivers. Y ahí te sale la primera página y ahí pones el tipo de producto y todo el pedo que tienes de tu tarjeta, Rey. Ahí te sale tipo de producto, serie del producto, familia de producto, sistema operativo, tipo de descarga, bla, 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 bla. Y le das a buscar y ya ahí descargas la primera opción que te salga. Esa es la otra opción para... No, Rey, de la noche está así, súper lenta, hasta se traba los videos de YouTube y eso que tiene el cable. Qué raro. Sí tengo la app, pero lo que sale es eso, las fotos que te mandé. Ya almorcé pipián. ¿Te gusta el pipián? A mí me gusta mucho el pipián también, Elías. Hay mucha gente que no le gusta, ¿sabes por qué? Mira, boludo, te voy a mandar este link y ahí pones todo. O sea, que sí tengo la app, pero sale eso. A lo mejor tienes uno que no es el correcto, mira. Entra a esa página y ahí elige tu tarjeta y todo el rollo. Y ya nada más le das a buscar. Y ahí te sale para descargar el driver. Y le das a download y lo instalas.
Esa es la otra opción que tienes. ¿Quieres entrar a Discord? Quique. Estoy en el Discord, Quique, por si quieres entrar ahí. Oh, Dios. Mejor te llamo cuando termine el stream, ¿vale? Vale, voló. Estoy en el Discord, Kike. Sí, pero les decía, a mí también me gusta mucho el pipián. Y también, no sé por qué la gente, hay mucha gente que no le gusta el pipián, ¿sabe por qué? Pero bueno, a mí sí me gusta. Kike. Ni hao. Ni hao. ¿Cómo estás, Kike? Bien, bien. ¿Y vos? Bien también, gracias por preguntar. ¿Andas en tu ¿Qué casa? onda, raza? ¿Andas en tu ¿Viste casa? unas colgadas? Pues obvio. ¿Andas en tu casa? Yes. Ay, okay. ¿Hoy nuevo trabajo o qué? No. No, o no fuiste. No. Oye, hoy día descanso obligatorio. Estaba cansadito. ¡Ah, lo Kike! ¡Lo Kike! Mala. Eres una cochinota mala. Soy una cochina mala. No, no, es que a mí no me sale esa voz. Eres una cochina mala. Soy una cochina mala. Dice tu castigo. Alex, hace rato vi un stream de uno que juega muy bien, lupea al 100 igual. ¿Y cómo se llama ese streamer, Germán? Ah, era yo. ¿Eras tú, Kike? No. Hace ratito, antes de que saliera, estaba jugando unas partidoñas. Ajá. Y nos tocó contra una legión. Ajá. Fue la única con la que gané. Para darse cuenta que el equipo era bien, bien tryhard, bien. No sé, éramos un equipo. Ajá. Y ya al final, que habían colgado una K dos veces, Ajá. y lastimaron a todo el equipo menos a mí. Fue y en cuanto la recogió, pues ya sabes lo que me encanta hacer, tirarles petardos a los. Oh shit. Killer. Bueno, granada cegadora. Creo que es creo que es La la cuerva. cazadora. ¿No es la cuerva? Sí, ya sé. ¿De cuándo? Pues tu amigo no estás jugando. Ora. Y ya los fue a perseguir a la puerta y se salieron. Ya Ajá. no me esperó en una puerta toda agüitadilla y nomás me dejé que me diera un putacillo. Y así como que ¿verdad? Soy una persona muy mala. Eres una cochina muy mala. No, ni alcanzas, ni alcanzas. Así alcanzas, hijo de tu cola. Y ya, pero fue bien traiza porque pues la estaba tuneleando bien ojete. Ajá. Y nomás una Elodie como que fue a hacerle quite, se dejó colgar. Ajá. Pero La siguió persiguiendo. No, se quedó campeándola porque le hicimos también tres motores al mismo tiempo. Ajá, su madre. Qué tryhards. Entonces ya estaba tuneleando la puerta. Ajá. Primer motor. Primer motor, primer cuelgue. Es como se le llama un cambio justo. Un cambio justo.
que está persiguiendo a Lace Ventura. Entonces vamos por la... Voy yo. Oh, pero está limpiando ahí cerca, creo. Y voy a ir por ella, pero ahí viene el killer por mí. Creo que está acampando el killer. No, ya está, voy por ella. Viene por mí el killer, voy por ella. Ve, ya está terminando de acá. Voy a hacer el motor que está aquí en el shack. Okay. Parece que curioso que el mapa de Quentin sea el único mapa pues de DLC de paga que tiene un shack, porque creo que todos los mapas que son de licencia no tienen shack, ¿no? Pero ¿cuál es el mapa de Quentin? Este Spring. Ah, ¿es este? Oh. Está conmigo la hija de su cola todavía. Este es el mapa del Quentin y te digo, es el único mapa de pago que tiene un shack. Porque yo pensé que el mapa de... ¿cómo se llama? La granja Colwyn. Ajá. Era la de Bubba. Sí, yo también, pero no, ¿o qué? ¿Para dónde te está llevando? ¿Para el sótano? No, para acá arriba, al frente de la casa que tiene un motor de arriba. Este mapa es el de Freddy. ¿Es el de Freddy este mapa? ¿En serio es este desde el de Freddy? Tiene barbacoa. El de por acá. Unos. Creo que... ah, no. Mentiras, todo era mentiras. Es que pensé que la había cegado, pero no la cegué. ¡No! No le apreté el botón a tiempo. Ah, ¿para estunearle o qué? Sí. Sí, ahí están las calderas. Sí, mi hobby es stunear killers. Tienes razón, tiene barbacoa. En el shack ya no hay nada que hacer. Entonces sí. Ya le tiré el palo de ahí. Ahí voy por ti. Ahí están las calderas. No sabía que este era el mapa de Freddy. ¿Todos tienen ese mapa? ¿Cómo que si todos tienen ese mapa? ¿A qué te refieres? ¿Tiene? Ay, lo agarró también en el... espérate, ven. Escóndete. Pasaste por la caldera de persecución del killer. Ay, que se me salí. Ah, es que le cubrió un golpe, qué tonto. Ah, pues sí, sí salió. Y pues Tomás ya agarró al otro, ¿no? Sí. Tomás, no sé si me alcanzas a curar, ¿no? Sí, fácil. Tomás, déjame esconder. Ese mapa es muy chico y complicado. Sí, yo también noto que este... bueno, igual me gusta, pero sí es complicado. Ahí viene, ¿no? Ahí viene. Mira. ¿Vas por ahí? Yo voy por él, sí. Ok, voy por el motor de acá arriba. Ok, voy. Se me hace que esta casa es la de Quentin. La de Quentin. No me das muchas casas. Porque es esta o la que tiene como que el otro sotanito contra el carro. Ajá. ¿También? Ahí por donde reparamos el primer motor. Simón. No sí, sé sí. Cuál de las dos sea su casa de Quentin. Pero alguna de las dos es. Shit. ¿No está contigo? Sí. Bueno, estoy aquí en la casa. La de arriba del motor, ¿no? Para no ir para allá. Sí. Sigue conmigo. Creo que ahí viene la vieja. No, sigue conmigo. Ah, oh, sí me dio con los cuervos, hija de fruta. Sigue conmigo. Es que se escuchó ese radio de terror. Y entré en pánico, ya hasta le puse la bombita. Sí. Deja, continúo acá. Voy casi a la mitad. Ok.
Sí, conmigo. De que voy a la mitad. Oh, si me pegó, voy a la escuela. Estoy en la escuela. ¿Te dejó? No, sigue conmigo. Que ya no se ven las... las navajitas, voy tres cuartas. Vale, vale. Creo que se fue para abajo el motor, el de la escuela. Sí, está en el del motor de abajo. Le echan un saludo para mi hermano Juan Alfonso, que se acaba de recibir de arquitectura aquí, está viendo el video. ¡Oh, saludos! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Muchas felicidades, Alfonso. Muchas, muchas felicidades. ¡Qué chido! Ya le hice el motor también de acá. Ok, ok. Qué chido, vato. Qué chido que se graduó. Me alegro mucho. El mapa que más me gusta es el de la cantina. El del perro muerto o algo así, ¿no? ¿Se llama? ¿Sí, no? Creo. Ajá. Pues sí, el del ahorcado. Sí, man. Desde a mí nada, que más me caga es el Yamaoka. Espero que le sigue, se le siga yendo bien. ¿Por qué? A mí el que me caga es el que está en una pirámide. Hay un motor y hay tres de un lado y tres del otro, güey. Es el que me caga, no sé cómo se llame. Sí, pues el Yamaoka. No, el Yamaoka es otro. El Yamaoka es el que tiene una casa gigante a una orilla del mapa, ¿no? Pues creo que hay dos variantes del Yamaoka, entonces, ¿no? A lo mejor sí, porque yo digo uno que... que hay un motor en medio, que, o sea, que hay escaleras para subir, y hay un motor en medio, y hay tres de un lado y tres del otro, es como que... Uh-huh. Sí, te digo, eso se me figura que es el Yamaoka. Chum. Pero no tienes razón, ese es el Mei. Y ahí, pues, es la mención Yamaoka. Chum. Se me hace que uno es de la Spirit y otro es de Loni. No sé cuál sea de quién. Chum. Aquí estás. Dice que cuando ocupen un plano les da precio especial para los amigos. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Alfonso. Un saludo al que se acaba de graduar. Le manda saludos también Enrique a tu hermano, que dice que felicidades. Bien, felicita. Ajá. Yamaoka es el mapa de Loni. Sí, justo. Es que la Spirit también creo que es parienta. Es también. Ajá, sí. Es parienta de este señor. No sé si sea su abuela o su nieta. Yo digo que es su abuela. Muchas gracias, amigos. No, no hay de qué reír. Okay, cobarde. Salvarlo. Me dieron los cuervos. Ahí viene, güey. ¿Qué hago? ¿Abre la puerta y me voy o qué? No, vente para acabar en la casa para estunearla. Ok. Tengo. ¿Por dónde estás? Métete a la casa. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Izquierda? ¿Por aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí. Sí. ¿Sí vino o no? No vino. Fue derecho. Estoy en esta taquilla. ¿Esta? En la otra, en la detrás de ti. ¿En esta? Esta, sí. A ver, voy a llamar su atención. A ver si viene. Ahí viene, las tunas. Ahí viene. Dale. Ahí está, a huevo. Vámonos. Se salió. No. Soy muy mamón. No puede ser. Sí. Tenía parrillada. Sí. Torturante, anuncio de salmuera. Y pim pam pum. Se salió. Soy muy malo. Pobrecillo, güey. Ya ni siquiera de quién era. Ah, chale. Pues ya, ¿para qué le costaba? Nada más era dejar que nos
Pues dieron fuera... putacillo para que ganara más puntos. Sí, pues sí. Pobrecito Killer, güey. No. La estuñé, pobrecita. La estuñé y la cegué. Y la cegaste aparte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, le monté una granada. Ay, no mames. Qué cagado. Y luego, ¿por qué me... No, porque te tonalean. Cuando voy de killer, ¿verdad? Ah, bueno, sí, también. Pero pues por eso yo me desquito. A mí me tratan mal cuando soy killer. Yo también debo ser culero. Y pues ojalá sí sea alguno de los que me ha tuneleado en su momento. Que lo mereces. Hay un güey que hacía contenido. Ajá. Este... Ah, pues creo que ya te lo había dicho antes. Fue con el que empecé a agarrar las perks de stunear. Ajá. Que él y su vieja, pues se dedicaban a eso, a sacar como que clips. Ajá. Para decir, pues el dúo sabotea ganchos, el dúo stunea killer. Uh-huh. Y se llama Picarello. Y en su canal tiene así como que un video donde un killer lo había como que tuneleado. Ajá. Y ya. Y él de puro mamón había anotado el nombre. Ajá. Y ya tiempo después, justamente fueron 4 meses, que se lo volvió a encontrar, pero ahora él era el killer. Ajá. Entonces, pues nada más se dedicó a matarlo a él. Ajá. Y te quedas como que no seas mamón, o sea, qué rencoroso ese vato. Para después de 4 meses encontrárselo y tunelearlo, no mames. Sí, por lo que Dios lo me mentió y todo, y ya los otros tres los dejó salir. De seguro ni se dio cuenta que lo tunelearon por eso. El otro güey. Pues, quién sabe. Pues ya ves que de repente pues fue gente de todo el pinche mundo. Sí, pues sí. Sí, sí, sí. Sí, pues, no sabía si era gringo o sabe de dónde diablos era, pero sí. Y te digo, cuando se pusieron a stunear killers. Ajá. Donde les agarré la idea fue cuando estaban contra un trickster. Uh-huh. Pero se lo traían al pobrecito a pan y agua. No, a cada ratito lo stuneaban, evitaban que colgara la gente, salvaban de los agarros del asesino. Ajá. Y estaba él con el stun, bueno, con de frente y con linterna. Luego vi una Kate que también estaba con linterna. Su novia estaba también con la taquilla. Entonces al pobre se lo traía una pan y agua. Te digo que hasta ese alquiler pues ni se salió, ni campeó, ni nada. O sea, soy ese buen killer que fue. O sea, ni tuneleó, ni campeó, ni nada. Sí, man. Ni se salió. Yo también hago eso, güey. O sea, si me trolean y todo el pedo, yo sigo jugando y no tuneleo tampoco. Pero... ¡Hora! ¿En serio? Te lo juro. Hay veces en las que sí me hacen enojar mal pedo y digo, ¡nah, imbécil, los voy a campear! ¡Chingue su cola! ¡Ay, güey! Me asustó. Aquí me empató un tótem. Acá anda una pinche... Ah, es la draga. ¿La draga, güey? Sí, ya vi una taquilla con el segurito. Ok, a ver. Ah, ya viene para acá. No, viene conmigo. Caela. Viene conmigo, viene conmigo. Tú sigue. Sigue en el motor. Ay, no. Cuando me deja acá atrás de donde estamos nosotros, hay una tarima. Me voy para otro lado. Está bien, vete para otro lado. No, me lagué. A qué mala 80. Suerte. Qué mala suerte. ¿Te levanta? Sí, sí, sí. Sí, ya te levanto. Creo que vas a botear. Sí, vas a botear. Vamos. ¡Ah, saboteó! ¡Qué buena! No, pero tiene apretón de hierro, güey. No importa, pero pues ya no sabemos si tiene gancho, pero pues ya teníamos como que el motor. Apenas llevo la mitad. Primero le hicimos tu motor. No, hombre, es que tiene gancho. Si no hubiera tenido gancho, sí me zafaba. ¿Para dónde se va? Se fue como para el main.
Ok, yo voy por acá atrás, voy corriendo, voy a saltar. Sí te veo, ok. Pum, me sale la guaira. Ahí viene de regreso, creo. Alex, ¿no te extrañas el mapa de Steve y Nancy o Demo, el deterioro de 11? ¿Te refieres al... Ese mapa estaba bien padre. ¿Cómo se llamaba el mapa que quitaron? Ah, era... Hijo de su cola, ¿cómo se llamaba? ¿Laboratorio Hawkins? No, ¿verdad? Pues sí. Hawkins. Sí, ¿verdad? Ese mapa no me, al principio cuando empecé a jugar no me gustaba nada, güey. Y después me empezó a encantar. Pero después lo quitaron, güey. Ese mapa me gustaba mucho, chingo. Si te refieres a ese mapa, Germán, el de la Laboratorio Hawkins, sí, me encantaba un chingo, güey. Sí lo extraño ese mapa, la verdad. Ahí viene, ¿no? ¿O no? Ahí viene, sí, viene. Va a tonelear, ¿cuánto apuestas? Te lo dije. Pinche kill. No alcanzo a llegar, no llegué. Vente. No, ¿por qué me tonelearon, vato? Ha de ser un vato que apuntó mi nombre antes cuando... ¿Te imaginas? Ya sé. Hawkins, sí, Hawkins. Ah, me encantaba ese mapa, güey. Sí, lo extraño un chingo. Y te vas a morir y tienes el tótem. Sí. ¿Ahora cómo me va a curar? Incluso digo, las puertas, ay, de no, lado a lado. Moriste. Eran como las puertas de procesadora de la pieza de Jigsaw. Era igual ese mapa, tenía las puertas a las orillas, o sea, de lado a lado. ¿Qué? Killer campero y tunelero. Ya sé, vato, me tuneleó el ojete. ¿Y tiene cómo se llama? La skin del caballo, ¿ya la viste? Sí. Bueno, pues sí. Te tuneleaste, no tenías que verlo. De a huevo. Fíjate que sí, también me gustaba mucho ese mapa, pero lo jugué muy poquito. Sí, yo también, vato. Yo también lo jugué bien poquillo. No, yo porque, pues, cuando salió ese mapa, pues ya casi iban de salida y fue cuando entró Resident. Y yo estaba como que muy terco en querer jugar en Raccoon. Ajá. Entonces quería jugar más en Raccoon que en algún otro lado. Entonces por eso ese mapa casi no lo jugué. Entonces sí. Cuando vi que sí lo quitaron, yo dije. Te pusiste triste. Listo, bendito. ¡Ah! A ver, tener un rato, voy a hacer ejercicio, Kike. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece eso, señor Kike? Me volteó a ver. Mira, el otro suicidándose. Mira, me está viendo. Me volteó a ver bien feo, ¿sí viste? No, estaba viendo a otro. Es que me tiró y yo le puse una mina al motor. Ajá. Te volteo a ver después. Brandon, gracias por ley. ¿Cómo estás, Rey? Bienvenido. Yo le puse una mina al motor. Ajá. Se cegó. Y como que me volteó a ver así como que despacito volteando la cabecilla. Ah, no mames. Ay, ay, ay. Como cuando estás en un locker y el killer te voltea a ver, ¿no? Al locker. Sí. Te pongo miedo. ¿La dejó? No, ¿vale? A ver, no, sigue con ella. Sigue, ya no se ven las navajitas. Aquí visitando a los estrellados. Eso es todo, Brandon. Ahí ves, no sé si te has dado cuenta, Brandon, pero luego te digo Brandon en vez de Brandon. No, que estaba con él. Ya no. ¡Ya te vio, corre! Oh, sí, ya vi que ya me vio, pero este güey no corrió. Como que te confunde un poquito la cabeza esa cuando está de noche, ¿no? No, o sea, sí lo vi, pero pues ya no podía correr a ningún otro lado. ¿Cuál random? No, te digo Brandon. O sea, con M en vez de N al final. No, va a venir otra vez. No, hombre, tuneleado. Vas a quedar como yo. Sí, no importa, pues ya que. Mira, ahí va. Vete por allá, sí.
Sí, está con ella. Ay, cómo me cago que ya sea de noche, ya. Quítate esta putada. Que se haga de día. Hágase la luz. Ahí se hizo. Y ya se hizo. Vamos a ver si acá abajo hay un botiquín. Y con que no tenga parrilla de chile, porque si no me va a ver acá abajo. Sí. Ojalá y no. Es que hubieras visto cuando me volteó a ver. Pues es curioso. como que se dio cuenta que tú fuiste el que le puso la granada. Pues sí, yo nomás estaba ahí. Sí, sí. Está con la otra morra. ¿Y para dónde va? Está ahí cerca del colgado. Están lupeando ahí cerca del colgado. Bueno, pues ya sí. ¿Ya se va al main? Vente. ¿Dónde se fue esa perra? Está en medio. Cúrame. Va para donde descolgaste. Quita. Así me decía una ex que porque combinaba bombón con mi nombre. Así que me sonrojas. ¿A poco sí, bombón? ¡Chungo! No. ¿Dónde está la nea? No tiene pelo. En medio, reparando. Vale, sí. A mí me decía bebé y me abortó al mes. ¿Pero? Así no, que... Ya, vete a la verga, culera. Como ahí que... Ay, no más, dice. Como le voy a dar toda la vuelta. A ver si alcanzo a... ¿A quién le dices bombón? A nadie, mi amor, perdóname. Perdóname, mi amor. La otra... La mía. La otra... Está bajando el surmín. ¿Sabes de qué me acordé, Carlitos? He visto un TikToker que luego, por ejemplo, a su mujer le dice de que no, hombre, yo mando la relación. Y sabe qué tanto, que yo mando. Y luego dice, ¿qué estás diciendo, pendejo? Dice la morra. Y luego dice el vato, nada, perdóname, mi amor. Y me da un chingo de risa que primero dice una cosa y luego, perdóname, mi amor. Chungo. Ah, no tiene chungo. Tiene furia ciega. La de la legión. Soy ese. Por ella. Güey, sí, yo... Sálvame. Que es bien cagado eso, Otto. Soy ese, dice. Yo le voy a ayudar al killer. Sí, ya vi, míralo. Está persiguiendo a los zombies contigo encima. Sí. Tú persíguelos. Ganas más velocidad y los golpes. Me da un chingo de risa ese TikToker, la verdad. De que le dice, perdóname mi amor. Híjole. No te preocupes, yo no me voy a soltar en... Si me suelto, dejo que me vuelvas a pegar. A su madre. Qué rápido. La hace pa. Aguas. Pero no va más lento. Yo siento que va más lento, ¿no? Contigo encima. Sí, va un poquito más lento, pero se puede dar golpes fuertes. Sí, man. Y ahorita la tira ella. Si me agarro, me vuelvo ya a soltar, ¿eh? Así que no me agarro. Casi. Por un poquito, la siguiente vez que te suelto, ahora sí. Se le cayó la peluca y sí. Sí, guato. Mira. Ay, güey, tengo gripe. ¿Por qué ninguna de las dos se pone a reparar? No sé, están troleando. Se le cayó la peluca. ¿A quién? Y a la otra también. Es que me salen sin cabello, güey. A mí. No sé por qué. Se le cayó la peluca.
Mi amor, ya me estresaste, mejor suéltame y ve por ellas. Me costó abrir la app, pero no me salen los juegos, nada más me sobren los drivers. ¿Ya pudiste abrirlo? Sí, pero actualiza los drivers, Bolo. Ahí al inicio te sale para actualizar los drivers, o para buscar, te sale buscar actualización. Ya después que lo busca, ya le das a actualizar drivers. Está abierto. Pero no me sale. Deja que termine el stream y te digo cómo, ¿vale? Como que quiere pegar con furia ciega. Sí, sí, sí. Uy, no. Ahora va a lupear con ella. Creo que sí la va a colgar. Sí. Mejor me llamo más después. Ya estoy bien pendejo para eso. Vale, Bolo. Mi pelo. Atrás. Atrás esta nea. A su madre. Ya, si quieres, ya colgarme también. ¿Qué pasó ahí? ¿No quiere colgar a Kike el killer? Está atrás, mijo. Está ahí atrás. Mejor métete al stream de Lexan. Ándale, que haga stream sniping. Oh, para allá, para acá. Allá me agarré. Se le cayó la película, nega. Yo creo que al revisar las taquillas puede ver el aura. Sí, ¿verdad? Porque por eso te dejó. Ajá. También Quentin está pelón. ¿También yo? Sí. No, amigo, y aquí ya no hay tarima. Oye, Kike, ¿verdad que tú juegas con Johnny? Dice Germán. No, de aquí que lo agarre. No la vas a alcanzar, deja de estar pegando. Y limítate a estarla correteando. Ya me desesperó el ruido que hace cuando pega. Ya sé, a mí también. Mejor suéltame, ya la viste aquí. Y ve por ella. Y luego me das la trampita. Ahí está. Ahí está. Usó chungo, pero no lo alcanzó a pegar. A tiempo. Te va a soltar, creo. Dice que no. Se la va a colgar, güey. Y no se está moviendo la nega. No, porque le falta un cual. Ah, me decía que no, ¿verdad? No, te dice que no. ¡Otra vez! Te va a colgar. Ah, no. No, hombre, aquí media hora otra vez. De que la. Ya sé, debió la haberla dejado ahí colgada. Sí. Voy a saltar la ventana. Three hours later. Gracias a los que se están pasando el stream ahorita para ver una carrerita a caballo. Literal. Atrás. Sí, ahí, no, atrás. Pobre Kike, ya sé. Atrás. Va a abrir un casillero de seguro. Ya la vio. No, se está curando, corre. ¡Corre! ¿Tiene autocuración no, o qué? No, corra. Ah, no, tiene botiquín. No, le digo que corre, le digo al killer para que ya la bate, güey. Ah, ya. Que no corra. Se va a terminar no curando, güey. Nada, ¿no? ¿Sí? Sí, creo que sí se va a alcanzar a curar.
Pues si rompe la tarima, sí se alcanza. Ya casi se va a alcanzar. Cruza y ya se alcanza a curar. Ya se va a curar. No. Me dejé de harto. Te agarró. No, hombre. Ojalá esto le pasara a Carlitos. A Carlitos. Oye, esa niña es hacker. ¿Por qué? ¿Por qué, Germán? ¿Por qué dices que es hacker? Tiene la peluca separada. No, es que a mí se me buguea. Es mi juego, no sé por qué se me buguea de que se les quita el cabello. No, ya le debe alcanzar. Pégale. No, la falló, güey. It's impossible. Es que hace rato ya la había alcanzado. Es que se le cayó la peluca a la Nea, Germán. Por eso, mira. Un ratito está divertido, pues ya es mucho. Sí, vato, llamarte. Está arriba de... Está cerca de donde está el tractor, es enorme. El tractor está acá, ¿no? Ah, ya la agarró. Ya la agarró. Sí. Al fin. ¿Me llevas a la trampilla entonces? Por favor. Me rindo a tus pies. ¿Me meto? Ok, me meto. Dice que no. Me salgo. Ok, ven tú. Pues es que no veo. No, hombre, ni yo. Yo el pinche este sí puede ver, pero yo no. Y aparte ni oigo. No, ni yo tampoco. ¿Están? Sí, se puede, Kike. Sí, se puede. Por acá está, ¿no? Ah, no. Es un radio de terror que suena muy raro. Ese Quentin se ve curioso sin pelo. Todo pelón el Quentin. Todo pelón el Quentin. No, pues está sin pelo el pobre Quentin. No, ¿verdad? No. A lo mejor está en el mail, ¿no? A lo mejor sí. Y acá está. Ahí está. Pium, pium. Una cerveza. Mírate. Bye. Se tomó una chévere antes de irse. Me hice 3000 no sé puntos. Por qué, pero pues, no sé. Yo creo que desde que me volteó a ver feo. Mira, Maurice wants poops. Mí, tenía agitación todavía. Te por dije. No, sí, me dijiste sí. Apretón de hierro. Ah, sí, cierto, sí, cierto. Tenía apretón y agitación. Te digo, desde que me volteó a ver feo. Me dije, este güey, no sé, como que le dio risa. Porque digo que le puse la mina, vino, me tiró. Uh-huh. Y le pegó a mi motor y como que me volteó a ver así como que despacito y empecé a celebrar. No, es GG's. Y ya fue que me colgó las dos veces, pero ya la tercera vez ya vi que, o sea, desde que no me fue a tunelear la segunda vez que me descolgaron. Uh-huh. Y dije, ah, este güey ya me lo gané. Te dejó salir, sí, GG, well play. GG, sí, ya sé como que de nada, este man me va a utilizar. Y si no me utiliza, pues ya,
que me cuelgue y ya le damos a la otra partida. El hijo de su cola me tuneleó. A lo mejor estaba viendo el stream y estaba escuchando y dijo, ay, Quique, Simón, me caí muy bien. Muchas gracias, señor Draga, si está viendo esto. Este fue muy divertido. Pasear a caballo. Pasear a caballo. Pues dice, es que tenía la skin del caballo. Yo solo dejo salir a todas las Ada y Jen Romero. Sí, como que hay veces en las que los killers tienen como sus preferidas de que las dejan salir. Una vez a mí me dejaron salir porque era la Kate, justo. Me dejaron irme. No vas a enojar a Kika Leps fan. No, yo no lo voy a enojar. Por guapotas. Yo no, no, yo pues a ningún Surby le tengo como que preferencia. Bueno, sí, a los Quentin. A los Quentin nomás. Yo a los soy main Quentin. Sí, yo por ejemplo a las Jim Jin Lee y a las Kate normalmente. No, una vez también estaba en una partida y el killer dejó ir a una Cheryl y a una Feng. Ajá. Porque traían el trajecillo ese del Rosita. Ajá. Supernova 185, mira un TTV, vamos a verlo. Un TTV, by the way. Las dejó ir porque tenían el trajecillo ese del corazón. Y bueno, a mí me mató. Y yo, mira. Como Quentin no tiene ninguna skin. Chale, pobrecito. Pobrecito. Supernova 185. Hay muchas veces en las que los streamers estos que juegan en DVD no están en directo. No, no está en directo, pero sí, yo lo encontré. ¿A poco no, Kike? Ada es la más bella, dice Germán. ¿Que yo qué? Dice Germán que si a poco no, Ada es la más bella. Sí, Ada, mi amor. Y con el trajecito del R4, uff. El largo. Ay, pero el largo ya le hicieron el buff. Ya las piernas se... muestran el regazo del vestido, ya no la muestran en chones. Ah, chale. A mí me gustó mucho Kate y Jim Lee. A mí me gustan mucho de esas. Únicamente juegas con ellas dos, ¿verdad? Sí. Con su vestidito rojo. ¿Ni siquiera con Feng ni nada? Sí, he jugado muchas veces con Feng también. También Feng me gusta, pero no sé, no es uno de mis favoritos. Que fue gratis y las otras dos, pues. Las tuve que comprar con dinero del juego. Ni modo que no las quiera. Ay, es Freddy. Es Freddy. Alfredo Adame. Freddy Cruco. Ah, no, Freddy Cuco, ¿sí no? No, Freddy Cuco es Mayer. Ah, el Mayer, sí, cierto. Por el video de la doña esa, la latina. Ay, está conmigo, es guapa. ¿Ya me vio? La Kate sí es guapa. Yo le voy a tirar todas las tarimas, ¿eh? Ay. Ahí no puedes. No manches, Kate. Bueno, le voy a tratar de lupear acá por montar la... Estoy acá en la... ¿Cómo se llama? Yo este mapa no me lo conozco, la verdad. O sea, no me lo conozco bien. Estoy acá en el shack. Ok. Mira las guapotas, ¿ves? Kate rifa. Tú puedes, Kike. Un motor. Ah, ya, un motor. Ah. Ándale, güey. Ya le di dos tarimazos. Eso. ¿Dos tarimazos? ¿Ya no te gastaste dos palos? No, dejé el del Shaq. Ah, vale. Hasta lo voy a estornear con de frente. ¿Qué, papi? Ya no me vi. ¿Está conmigo? No es cierto, está aquí conmigo. Qué buena. Ya estaba del otro lado, mamón. Eso es injusto. Es más, yo soy de tu franquicia. ¡No te salvé! Yo quiero un héroe. ¿What? ¿Cómo no te salvé? ¿Qué pedo? Si sí lo vio el killer, la... Precisión alguna. ¿No tiene Mister? ¿Cómo se llama? ¿Hijo de la luz?
Bueno, podría ser también. Oh, shit. Mira, y me pegó aquí arriba el güey. No, me va a campear, terminen. Aquí está campeándome. ¿Está contigo o qué? Sí. ¿Precisas en alguna? ¿Cómo estás, Nester? Ya regresaste. Ey. Ey, ven. Terminan los motores, terminen los motores. Mejor cuando vaya mi segundo cuelgue, alguien me cambia. Aquí viene la Lauri bien pendejo. No me va a dejar este señor. Vale, provecho, Néstor. Provecho, guapo. Aprovecho lo mismo. ¡Bájalo! ¡Bájalo, Lauri! ¡Ay, Dios, contigo, neta! ¡Írala! ¡Ay, no puede ser, vato! Pues yo les dije. ¡Ah, qué tonta, güey, neta! Yo lo dije. Qué tonta, en serio. Pues sí, ya qué. ¿No tienes para levantarte? No. Soy esa. Mala, mala. Carlitos. Mira, ¿Y dónde está la otra vieja? No, quítate. Que te estaba salvando a ti. chitigui. Sí. Pues yo no voy. Me voy a esconder en una Le aguanté un taquilla. golpe, a ver si de pura casualidad se salva. Si no, pues ya fue. Pobrecita, sí Se le fue. pasa por pendeja. Sí, confirmó. Que sea TTV. Digo, ay, Pero listo. por Listo no, para burrita. listo no se estudia. Para tonto, para bobo no se estudia. Eso dice Carlitos. ¿La está campeando? Sí, ¿verdad? No sé, creo que sí. Creo que sí. Sí. Mente para acá atrás, 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 sí, atrás. ¿Acá? ¿Aquí? Para montar las puertas. Enfrente de donde está viendo Lauri, hasta enfrente. ¿Dónde hay uno para despertarse? No sé si haya para despertarse o no, pero hay una puerta de salida. Pues aquí estoy en una puerta de salida, pero no sé si sea esta. Ah, no, creo que es del otro lado. No estás bien lejos, Carlitos. Digo, Carlitos. Tú, Kika. ¿What? ¿Por qué me caí? Porque estabas herido con herida profunda. ¡Ah! Sí es cierto, güey, qué tonto. Igual no va a venir por mí, así que. Estoy muy lejos. Tiene apretón de nalgas. Tiene apretón de nalgas. Presente en nalga. No por culpa de esa Lauri. Ay, no tú. No te rías, Carlitos, no te rías. ¿Se soltó? ¿O fueron por ella? No desayuno, dice. Por eso me caí, porque no desayuno. Porque no desayunaste. Ya ves, el motor del Shah lo dejé intacto y le pude lupear aquí al Alfredo Adame. Sí. Y me lo vergué como el Alfredo Adame. La Y última me vez se peleó, ¿sí tronaron. viste? Sí. Otra vez se peleó, güey. Ese güey se la vive peleándose con la gente. Porque también la gente como que le busca pleito. Eso sí, también he visto eso, también he visto eso. Entonces, pues sí, se me hace como que ya, güey, o sea, ya suéltenlo. O Pobrecito. sea, pobre individuo. Sí. Ah, sí, disculpe. ¡Ey! ¡Yo no estaba despertando primero! Pues sí. Vamos a salvarlo ahora, sí, como un equipo. No desayuno, te mamaste, Carlitos. I need a hero. ¿Perra? No te cuelgues, que me cuelgue a mí. Yo en la vida soy como el Adame, me gusta pelear y que me den en la Mauser. Ya, pues el de esto. ¿Está contigo? Sí, me está campeando. Face campeón de no. Sí. Corre, Rique. Te cubro, te cubro, te cubro. Tiro el palet de una vez y me largo.
¡Ah, me va a tonelear! ¡No me jodas, me va a tonelear! Regresaste por acá para montar las taquillas. Ahí voy. ¿Dónde tiraste la tarima? Sí. Ahí voy. Estoy del lado donde está la puerta. Aquí, ¿no? Sí. Vamos, a ver si vamos, Kike. Por aquí al lado. Pase por el lado. ¡No, yo pensé que estabas ahí! No, es que no alcanzaba a llegar. O sea, me tiró justamente ahí. No, me faltaba poquito. Si no, así no se iba a tirar. No. Bueno, es mi segundo colgando. ¿Estás cambiando? Sí. No. Iba a decir va por ti, pero no. Puso charcos de sangre otra vez. ¿Por qué estamos de más? Mínimo para que me curen. Ahí están, justo. Ah, ya lo vi. Cúrenme. Tóquenme. ¿Dónde vas tú sola? ¡Ay, Diosito! Ah, pues. Tú eres estúpida, mi amiga. El término... ¿qué? El término camper no existe. Denle una falda... a la dame. Despiértame. Me muero. ¿Te aguantas? No. ¿Te aguantas? No, antes no, vente. Ya bájame. No, se fue. Me muero. Me muero. No. ¡Sálvalo! Me morí. Pinche que pendeja. Tranquilo. ¿Te bajó? Es que la mensa se puso ahí enfrente de mí. Y en lugar de agarrarte, la curé a ella. ¡Ah, no! Yo de... ¡ay, no! No, hombre, con la hecha ya por tu culpa de la Kate. Me morí. No puede ser. Pero mira, yo le tiré como 2-3 cientillas al frente. Pues sí. No, hombre, Colección, ¿cómo estás? Y ya apenas estás... ¿qué? Apenas llego y ya estás troleando. ¡Patricio Estrella! Y ese milagroso, Patricio Estrella, ¿cómo estás? Entró un... a un inocente. Que no me acorajes la presión, güey. Kike ya todo diabético. Patricio Estrella, gracias por el like. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido, Rey. Usted lo vieron, raza, la Kate se puso enfrente de mí en lugar de agarrar a la letra. Y no contenta con ella, se puso enfrente de mí para yo curarla en lugar de que se quitara. Yo no, raza, yo que tengo la razón. Ya te dio el golpe, ¿por qué no se fue? Pues sí. No entiendo. Dice, yo nomás fui a... ¿qué? Ya tengo la PC. ¡Ay, ojete! Eso es todo, Patricio Estrella. Ya las estrenaste. Yo estoy bien. Me alegro mucho, Patricio. Estoy aquí hay también jugando un poco de DVD. Que dice que ya la estás estrenando jugando DVD. ¡Ah, ya te moriste! XD. Sí, ya. Pues te digo que por culpa de la que me morí. Y a mí me dicen manco, dice. Nadie te dice manco, mi amor. Nadie. Nadie, chiquito. ¿Quién te dice manco? ¿Quién te dice manco? Ahorita lo baneamos. Digo, para darle la razón. Mira, pues. Pero no, también es que no alcanzaba como que ni a despertarme. Sí, no. Y la otra, según iba por mí, sí. Cubrió un golpe y se fue en vez de salvarme. Manco, mira, pues. ¿Cómo se llama? Ahí Pues sí debía haberme puesto porque en el que estaba cerca de la tarima me puse del otro lado. Sí. Le dije, por si viene, rompe el palet, se va a ir luego a ese en lo que carga el de frente. Le dije, me voy al segundo, que al cabo ya lo estoy en el primero, me va a agarrar el primero y ya, pues ya voy a tener cargado el de frente, pero no, se fue directamente por ti. Sí, el hijo de su cola. Hijo de... aparte ni siquiera estaba tuneleando nada más porque lo lupeaste media hora. Lo lupeaste un chingo y se pasó a tunelear. Fue un motor, creo, dos. Pero te digo que lo estaba lupeando. Te digo, nunca lupeo en el chat. Nunca me ha salido. Pero esta vez sí hice como que a los tres
saltos en la ventana, se me bloqueó. Uh-huh. Y dejé el palet de ahí y dije, no, ese no se lo voy a tirar. Le había tirado uno que estaba cerquitas porque, haz de cuenta, aparecí, uh-huh, toqué el motor y él ya venía atrás de mí. Así como que de, no hombre, pues mejor pónganmelo a un lado y con un cuelgue. Para que se lo hagan más fácil. Entonces le tiré una tarima que estaba en una zona muerta. Y dije, ese no importa. Le pegué el segundo. Sí, lo quise como que torear y lo solté sin querer. Y yo de, ay. Le solté la tarima, pero pues, no le pegué. Sí. Después, me siguió al chat. Digo que le di las tres vueltas, me fui. Y le solté otro tarimazo que estaba por la zona... Por donde estaba el maid. Ajá. Pero por una L. Ajá. Entonces también le pegué. Y me fui corriendo allá donde le tiraste tú la tarima. Ajá, sí, sí. Pero le di con de frente. Ah, y ahí fue cuando... Sí, ya me acordé. Y ahí fue cuando me tiró. Sí, sí, sí. Por eso te digo, ya estaba ensanchado conmigo. Porque ya me lo había pasado de lanza. Sí, sí, sí. Las cosas a veces no salieron como uno planea. Ajá. Ya salieron mejor. Y eso no le tiró el palet del Jack, porque si no también le hubiera dado. Sí, 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 sí. Él no, como que no estaba respetando palet. Qué bien traíjar. Sí, te digo que me encanta stunearlos con de frente, es mi pasatiempo. Es tu pasión. Es lo mejor que le puedo hacer a un killer. Darle con de frente. Y sueño una vez, así, a ver si se pone en el santuario, ajá, lo de la granadita del León, y nos ponemos a hacer así como que otro video que vi. Ajá. De hacer como que muchas granaditas. Okay. Dejarlas todas afuera de un locker. Estunear al killer y empezarle a aventar granadas hacia lo baboso. Ya lo han hecho eso. No sé qué jugar. Fantasmophobia, DVD, Rocket League, Overwatch, Fortnite, Valorant, COD, Warzone y LOLcito. ¡Ah, su máquina! Todo eso juega. ¿Todo eso juega, dice? ¡Qué ojete! ¡Qué buen PC tiene! Ya sé. Y uno ahí humildemente. Uno ahí humildón. Que se tuvo que esperar a que el niño Dios se trajera el Xbox. Overwatch nunca me gustó. No, ya sé, tampoco. Y te digo, ese de las granadas lo he hecho solamente una vez, pero con tres granadas. Ajá. Porque ya no pude hacer más porque todo mi equipo murió. Ah, chale. Y como de repente, pues nada más lo hacía con jugando yo solo. Ajá. Pues como que tampoco tenía cómo hacer que no repararan tampoco tan deprisa. Sí. Ni hacer muchas granadas. Entonces había hecho hasta tres granadas. Y fue con una cazadora con la que le empecé a aturdir con tres granadas a la vez. Siempre la que traen. La cazadora, sí, siempre trolean a la cazadora, güey. No sé por qué, siempre he visto troleados a las cazadoras. Yo al que se lo había visto, fue con un Demogorgon. Uh-huh. Y el güey que vio como que el que se lo hizo el Demogorgon, lo había visto de otro video que se lo hizo a un doctor y a un... Sí, a un doctor. Ajá. Uh-huh. Le aventaron muchas granadas. ¿Qué video vieron del Metal Slug? Entonces, si sacan la granada, podemos hacer eso. Pues a ver si la sacan un día de estos. Se supone que se actualizan 2 días, a ver qué. Ah, el doctor, hablando del doctor. De Metal Slug. Yo amaba a la cazadora hasta que me tuneleó. Así es cierto. Pobre Carlitos. Ok. Yo estoy atrás de la casa del main. Pobre Carlitos, bien tuneleado salió con la cazadora. Ay, Carlitos, yo te amaba. Hoy vas a hacer stream, Carlitos.
Yo tuve que tirar la tarima del chat, perdón. Entré en pánico. Tiene la, la perk de la Sodaco, la de las pruebas. Ok. Sí, por la morada. ¿Ya te gustó jugar en la morada? Ayer en DVD fue anoche de tuneleo. Fue noche de tuneleo, sí, ayer sí. ¿Ayer? Ay, salvo? Esa falsedad no me pudo dar. No, no estoy en tarima. ¡Ay! No pude. Lo intenté. No puedo, Marta. ¡Ah, no, no, no me quise! ¡Oh, chungo! ¡Ay, Dios! Te quiero, un héroe. No. Tiene juguete. A ver. A ver, tiene la pec de la Sadako. Tiene juguete. ¿Qué más puede tener? No sé, pero está conmigo. ¿Está contigo? Ah, shit. Para que tenga parrillada. Solo cuando voy al local hago en Facebook porque en la casa no tengo PC. Ah, ¿juegas en PC en el local? Ah, con razón, cierto, dijiste que hoy no fuiste. Vete. Cierto, ¿van por ti? No. ¿Para dónde se fue el señor? Como para el... No, mi... tengo juguete. Ahí viene alguien por mí. Ahí viene alguien por mí, no sé si quién sea. Es la Feng. La Feng. Sí, sí, sí. La Feng. Ahora tengo que llevar mi pinche juguete. Ay, güey. Acá anda la Yui. En el chat. En el chat. Hay otro motor. Va a aventar su cosa esa. Me viene siguiendo la perra. Carlitos, estoy ansioso de veras. ¿Ya comiste, chiquito Carlitos? No, en Xbox, pero la... solo la PC. ¡Ah, oh, shit! ¡Ahí viene conmigo! Estoy acá en el mail. 360, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, shit. Si te vienes aquí al mail derecho a la cocina. Ajá. Vas entrando por donde estabas, estoy en una taquilla. Por la cocina. Aquí en el comedor. A ver. Estoy aquí en el comedor. Voy para allá, voy para allá. ¡Ah, oh, shit! Vengo la cagué. Por atrás. ¿Por atrás? Si entras por atrás. Demasiado tarde. Si te vas a la cocina. A ver, ¿por aquí? Sí, en esta taquilla estoy. A ver. ¿De frente? Ah, viene. ¿Le hice de frente? Oh, qué buena. Sí. Qué buena, qué buena. Ahorita. Pues me va a golpear. No sé si. Ahorita bien. Para transmitir en la morada se puede transmitir desde el Xbox. Es que no veo dónde está. ¡Ah, shit! Está conmigo otra vez. Es que te digo que no oigo su radio porque tengo el juguete. No lo he roto. Sí. Todo no lo he rompido. Todavía no lo he rompido. No lo he rompido. No lo he rotado. No lo he rotado. No lo has quebrado. Ya lo oye. Te estoy loco. ¡Ay, ahí viene el señor! En Xbox. Déjame quitar mi totem. No, en Xbox, pero la PC. Para transmitir el Facebook, la morada se puede transmitir desde la Xbox. ¡Ah! Ya. Ya entendí. ¡Órale! Carlitos técnico. Ya deje de perseguirme, señor. Le va a derramar la bilis. Le va a dar diabetes. ¡Botiquín! Ah, ya encontré mi juguete también. El mío está acá por donde me va a colgar el killer, Ok. Acá donde me tiró. Pues allá explotaron uno, ¿no? Mi tótem, ¿eh? Allá explotó uno, ¿no? No sé. Yo escuché que explotó uno por ese lado. No hubo. Ah, sí, ya. Sí, cierto. ¿Hay alguien cerca de ti? Está.
Sí, está Yui. Ok. Y Diosito. Y Diosito que nunca te abandona. ¿Me curas? No puede ser que la fallé. Luego lo estuneé, dos tarimazos y un de frente al señor. No mames. El de frente de la choza. Bueno, del mail. ¡Ah, shit! No lo escuchaba. Tarimazos. Gracias. ¿Hay alguien fue cerca de ti? Pues está la Feng, la más cerca. A ver si no lo encuentro el killer. ¿Para dónde se fue? Deja la otra, este es mi amor. Ya está, Néstor. Ya viene la Feng. Bueno, ¿sabes dónde voy a estar? Si te vienes para acá. ¿Dónde? En el mismo locker. Ajá. De la casa. Ok, ok. Si te persigue, me vale. Dices y me meto a ese locker. Vale, vale. Mientras me está curando la Feng. Ah, bueno. Entonces me voy a arriba. No, Fen, quédate. Quédate conmigo, Fen. ¿Está persiguiendo a alguien? No, creo que no. No, ahorita no. Yo estoy reparando en el lado de Shaq. Ah, está persiguiendo la Feng ahora. Está bien. ¿Ya era hora? ¿No tienen cuelgues? Ya sé. Sí, también la Yui. Sí, también no tiene cuelgues. Necesita perseguirla a ella. Está conmigo la Yui. Si nos están viendo en vivo, no se crean. Era broma, era broma. Pero si las persigue, no es broma. Sí, sí, sí. Vamos por ustedes, de todos modos, ¿qué le hace? Es más, si están viendo el stream, dejen su like y me voy a la taquilla para stunear. Y así saben que lo está persiguiendo. Van a dejar like mientras la persigue el killer. Quién sabe, a lo mejor mientras estén colgados. Vamos, ábrete. Me salieron las pruebas de la... de la Sodaco, pero al revés, güey. Lo exploté y se cerró el motor. Acá va a estar la... Vamos, la Alexa, sí se puede, sí se puede, Germán. Sí se puede, sí se puede. Ah, tiene también... el gancho... ¿La frente? Ay, puta madre. No, ya. Ya fui. ¡Ole! Más 10 de madera. ¿Le sabe ese doctor? Le faltó sobrecarga también. Sale al revés la prueba. Cierto, sobrecarga no lo puso. ¿Van por Feng? Sí, va la Yui. Yui Kimura. Más 10 de madera. Venga, tú puedes, Kike. Perdón porque... perdón de que me perdí. Fui a auxiliar a un primo que se le apaga su carro. ¡Ah, no pasa nada! No pasa nada, Germán. Ya está reparado su carro. Ay. Ya me voy con papi Dios. No, Kike, no te tocaba. No... me va a colgar, señor. Todo fue una broma. Los estuneados fueron de broma. Es que estoy en vivo. No soportaste, panzona. No soporté. Y arriba los viejos pitudos. Se va al cielo. Sí. Uy, ya me agarró lente ya. Ya quedó al 100. Eso es todo, Germán. También le sabes a... ya. A los carros. Me mató. Todo porque vivía salvar a la fe. Ya me vio, ya me vio, ya me vio. ¡Ah! No lo puedo cegar, what? Hijo de la luz. Ah, no puede ser, ya me morí, güey. ¿Sí tenías hijo de la luz o no le estabas apuntando bien? No, sí le estaba apuntando a la cara, pero no. No lo cegué. ¡Ay, no, no, no! ¡Qué buen chungo! ¿Uno que es Treyhard?
Ya me dejó. Vete a la. Ahí estoy en esa taquilla. ¿Aquí estás? Te mentí. Yo te mentí. Oh shit. Uy. Oh shit, qué escuché. Buen trancazo me acomodó. Escuché bien, cabrón. ¿Se escuchaste? Sí, no manches. Ay, no había visto esa tarima, sino yo creo que sí le hubiera pegado al viejo. Soporta panzona de abdomen abundante. De abdomen abundante. No soportaba esta panzona. ¿Has visto cuando el Nemesis también le pega a los otros Zurbis? O sea, que tú estás cerca y le pega a algún Zurbi. Ah, sí, que se escucha ¡pum! El vergazo. Pinche tancazote, ¿verdad? ¿No? Sí, sí, sí. O sea, de cuenta si se escuchó. Sí, ya se escuchó bien fuerte, güey. Mira, la Yui tiene llave, güey. Ya vi. Donde se muera le agarras la llave. Sí, sí, sí. Nah, pero no tiene ningún cuelgue la hija de su cola. Primero me voy a morir yo, seguro. No, pero a lo mejor se muere en su primer cuelgue. Bueno, sí. Que te dé la llave. No creo que me la quiera dar. Púntale con la linterna. ¿A dónde vas, Yui? Bueno, vamos a hacer el de Fing, vamos a hacer el de Fing. Estaba por este lado. No, a ver. ¿Cuál de Fing? Ese era el mío. ¿Este era el tuyo? ¿Este de aquí? No. Estaba haciendo otro. Ah. Bueno, la otra hija de escuela ya se fue a hacer un tótem. Ahí viene. Yo mejor me voy. Sí, los tres. Yo por ahí no paso. Está contigo, sí, ¿verdad? Viene de este lado, creo. Es que no sé, porque está loco. Ah, no, está con la Yui. Está con Yui. ¿Ya ves? Tu llave va a ser tuya. Esa llave va a ser mía. Venga, esta partida está complicada, no, pero eso se puede. No, la Yui tiene una llave verde. Ah, no es verde. Sirve. Sí, es verde. Yo pudiendo verla y no la veo. Sí. Sí, es cierto. ¿Por qué no me dices? La Yui tiene autocuración. Con razón estaba curando solo hace rato, pero no manches, autocuración ya ni sirve. No, pues apenas da la mitad. Eso sí. Y eres el único que estás reparando. Y ahí viene el killer otra vez. No. Oh shit. De que le pegue el motor, mejor. Se lo van a terminar, viejo. Sí, me pegó. ¿Va a venir full por mí? Un 360. Va a venir full por mí, creo. Sí, va a venir full por mí. O sea, Yui apenas se va a curar. Ve por ella. Hazle quite. No tienes cuelgues. Se lo alcancé a tirar. Uf, shit. Me largo aquí, ¿eh? Bueno, tampoco es que te dé mucho tiempo ya la tarima. ¿Tienes todavía aquí ya, mira? Sí, mira. Si viene por aquí, se la tiro. Ah, no. Holy. Voy a ir al Shack a ver si de pura casualidad hay uno en un totem. Está con Feng, está con Feng. ¡Yui! No, no me hizo caso, hija de su cola. Déjala, déjala. Pues para que me cure, digo. No, o sea, déjala. Hace querer que la bajes. ¿Cuál le está reparando? Ahí está. Yui tiene sabotaje, autocuración, tiempo. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Suéltame! Ah, ¿cómo shit se llama? Spring. Estoy muerto. ¡No! Ya me morí. Apenas era para la adrenalina. Sí, otro. No, la Fen fue a terminar su tótem. No puede ser. ¿Quitó el tótem? Sí, pues la Fen. Que no pudo quitar nunca su juguete. Chale. Bueno, pues. Bueno, Kike. Bueno, Kike, ya me retiro. Gracias por jugar conmigo, Rey. No, gracias por la invitation. Ahí no. ¿Vas a jugar el rato? En la noche, sí. En la noche nos guachamos. ¿Va? Arpo. Ya está, Rey. Bueno, qué bar. Que tengas un bonito día. Igualmente, bonita tarde. Ya está. Bye, bye. Bye. En fin, raza, muchísimas gracias por haber estado en este stream. Los amo un chingo. Gracias por haber estado. Carlitos, Germán. Ay, Néstor. O sea, pensamos que estábamos cerca, pero no se pudo, güey. Cuídense mucho. Igualmente, Germán. Gracias por pasarse, raza. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Que tengan bonito día. Y nos vemos en el siguiente directo. Adiós.
Bye. Bye, bye, Raza, los amo.